OK， 嗨 ，Safe World 的朋友，大家好。Safe World， it's good、嗯。好，那么就是我的，我不会是全文翻译，我是一个简单总结。嗯，哦 ，OK。对，这部电影呢是讲了一个落魄的编剧，突然有一天得到了一个超能力，然后改变了他生活，也改变了他的理想的故事。Pues habla esta película sobre un guionista muy pobre que de pronto obtuvo un tipo de superpoder y este superpoder le cambió la vida, le cambió todo. Bueno, vale, perfecto. Ahora, lo más obvio para saber es cuál fue la semillita, perdón, la semilla, el comienzo de esta historia, de dónde salió, si fue escrita por él, si es cosa de un trabajo más común. 好，那请教一下，这个，这个部电影的一个创作的缘起，那个他说那个种子是从哪里来的？哦，这部电影呢是来源于刚才我所聊的叫弗洛伊德里面一个比喻，啊，叫人的人格里头完整人格包括三部分，一个叫本我，一个叫自我，一个叫超我。那弗洛伊德做了一个比喻，说本我是小偷，超我是警察。是一个小偷躲避警察的故事。Dice que aquí vino de su conocimiento e interés sobre el psicólogo muy reconocido que se llama Freud. Él habla sobre tres personajes en un yo. Uno es un yo y luego yo personal, yo superior, yo original y el yo pues personal pues se combaten. El yo original es como si fuera un ladrón y el yo ego es como si fuera un policía y el policía siempre está pues capturando al ladrón entre dos relaciones de tu yo, aunque Freud habla de tres personalidades. ¿Quieres continuar explicando? Entonces, en mi opinión, cuando vi la película pensé, bueno, aquí hay un debate entre la codicia, el ego y el poder, ¿no? O sea, ¿qué aspecto piensan ellos que debería ser el más, no el importante, pero sí del que una persona se debería sentir más avergonzada? ¿Avergonzada? Sí, avergonzada, porque claro, el abuso de la codicia, del poder, el ego, pues todo esto. 他说，他看了您的电影之后，他感觉里面有一种征战或者争论，就是一种贪婪，嗯，贪婪我，还有一个就是自我，就是那些自私的我，自我，还有一种权力之当中的一种争斗。那么他觉得，哪一个部分的我，你感觉到比较引以为感到惭愧的，或者说觉得非常非常 shame of， 就是感觉羞愧的，比如说因为哪？是那个贪婪的部分呢，还是比较自我的这个 ego 的部分，还是比较权力这个欲的这部分？觉得那么骄傲的啊，我大概能明白他那意思啊。对，我觉得我聊一部分呢是聊比如说这个里面还是根据每一个人的生存需求的递增，比如说有一个叫马斯洛的一个理论，他人的需求先从一个生存的一个基础，然后慢慢发展到对于这个物质的增大，然后再到最后有一些精神的需求，包括希望被别人尊重啊，那这是人的需求一点一点来增加的。当你能拿到的财富越来越多的时候，你的那个欲望也就无限制的放大啊，所以停不下来，大概是这个意思。对，我觉得博总，你可以聊聊，就是我们在聊每个人在换。对，就是我们，我觉得是其实西方的这个有一个故事，就是屠龙战士嘛，就是有一个龙在一个好多的这种金银财宝面前，他去作为一个守护这个财富的这样的一个，然后呢就会有一个战士去屠龙。然后呢我们其实他的这个电影，我们当时也在想，是不是他的 slogan 是在讲究这个人性的时候，就是你就是那个屠龙战士，当你杀了那条龙以后，你是否就是你自己也变成了那条龙，或者是说我们也在想，是不是这个电影也在表达的就是当你
望向深渊的时候，其实深渊也在看着你，是这样的一个相互过程，对，一个相互过程。Los dos expresan de diferentes aspectos de su visión. Uno es al director dice que pues aquí quiere expresar que cada uno de ser humano tenemos nuestras necesidades. Según el teórico pues Maslow habla sobre necesidades. El ser humano él pues tiene cinco niveles. En el primer nivel es sobrevivencia. Segundo nivel posiblemente una búsqueda material y posteriormente busca espiritualidad. Y luego busca finalmente respeto en esta sociedad. Y entonces él dice, pues en este paso, una persona, cuando es mío, cuando haya ganado la riqueza, lo que hace normalmente es querer más y más. ¿Me entiendes? Es como una ansiedad, una codicia, la codicia que va subiendo, que nunca es suficiente. ¿Me entiendes? Es una búsqueda sin fin de riqueza o de lo que es... representa poder de ese mundo, de su parte. Luego, pues, el productor dice, pues, en Occidente también hay un tipo de guerrero que matan a dragón, un poco como San Jordi, pero no tan específico de nombrar, porque no conoce esta leyenda. Entonces, dice que muchas veces somos como guerrero, matamos a dragón, pero después de matar al dragón, el malo, a veces... O muchas veces este ser humano, su codicia llega a ser como el dragón. O sea, es una persona, cuando uno está decayendo, tampoco hay límite. Cuando uno está decayendo hacia el abismo de un deseo, de una codicia, pues también si uno mata dragón, se convierte en este dragón. Esto es lo que dice. Aún así, dirían ellos que su película es una versión muy, muy libre del retrato de Dorian Gray, si en realidad es retrato de Dorian Gray. Si ¿Sí, conoces esta historia de qué va? No. Es de un señor que era siempre súper joven, en realidad lo que estaba era que tenía una pintura maldita, que no envejecía él, envejecía la pintura, y la pintura era horrible, claro, pero luego estas cosas podían ir saliendo adelante, todos esos defectos, pues claro, cualquier daño que le hicieras al cuadro también se lo hacías al dueño. Muy complicado decir. Yo creo que él estará familiarizado con el retrato de Dorian Gray, ¿sabes? Golden Gray. Escríbelo. Dorian Gray. Ok. Yo creo que no conoce muy bien. No conoce ¿Se asoma, ese? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? Sí, una novela. Una novela de que se ha hecho infinidad de películas. Ok, él dijo que es un cuento, y luego ha hecho un cuento. Él dijo que es un cuento. Lo que quería decir es que Dorian Gray, él fue inspirado por esto. Sí, él cree que su película es una versión muy ligera sobre esta... figura, porque en realidad es un personaje, ya no es una sola película. Dorian Gray. Ahora ya capta porque ya he leído en chino esta traducción.我大概知道这个，但是呢，还真不是他啊，跟他还没有什么这个关系。但主要就是我说的弗洛伊德、荣格，然后包括博尔赫斯啊，就这三位作家，对这个作品的影响还是比较多的啊。Pues efectivamente no ha sido influenciado por este.Por Oscar Wilde, no por su novela, sino porque más bien por Freud, por Jung, y también por Borges. Lo hemos logrado. Entonces, antes de pasar a la pregunta, que tengo una pregunta muy concreta para él, ¿qué le gustaría a él que la gente cuando viese la película
se queda con un mensaje muy claro. O sea, ya, no una lección, porque tampoco es cuestión de darle clases a nadie, pero sí un mensaje que él quisiera que la gente captara con claridad, o por lo menos que se fuese del cine pensando eso. 他想问您，就是你想让人们，让观众他们在看到您的看完您的电影之后，你想期待他们看到一个非常清楚的信息是什么？他说也不是什么课，那个功课也不是说教，他就觉得是要电影是来说教的，但他倒想要请问您，你有没有什么期望是希望观众在看完电影之后有一个清楚的信息？ 如果非要拎出一个信息啊，当然我也不觉得一部电影。 它只有一种答案，那如果非要拿出一个清晰的信息，是需要我首先要跟观众来呈现的，是我们在认知世界之前最重要的，是要认知自我，那自我里头对于本我、自我、超我这三个人格是否能融合，认知之后才能更好的面对生活和未来。Pues, como usted ha dicho, pues le gustaría que el público tenga, o audiencia tenga un, saca un mensaje más claro, pero en realidad en una película saca muchos mensajes, nunca sería uno. Pero si hubiéramos podido exigir, pues sería que le gustaría que audiencia, el público, antes de que conozca un, que tenga un, el mundo conectivo, el mundo, antes de conocer el mundo entero, le gustaría que este público pudiera conocer a él mismo, este yo original, este yo ego y este yo superior. Oh, 我还要补充一下啊，那换一个思路，可能跟这个理论不太一样的，是我们现在所拥有的一切都在透支未来，透支未来，就好像。 我们的主人公，他从自己的梦境世界里头拿东西，拿到最后是要偿还的。但是我们常常忽略了，我们现在今天所拥有的一切是透支未来的，以为是拿了一个特殊的信用卡不用去还了，但这是不对的啊。 Si me permita cambiar un poco de hilo de pensamiento como mensaje, pues lo que quería decir es que todo lo que tenemos ahora, todo lo que obtenemos ahora en este mundo en realidad estamos como utilizando como crédito, estamos agotando nuestro futuro, pues pensando que pues el mundo es infinitivo, las energías, los recursos son infinitivos, pero esto no es un concepto correcto. En realidad hay muchos recursos, lo que estás agotando es el futuro. Ahora, a nivel de producción, entonces, la factura final de la película parece que sea, aunque no tener nada que envidiar a ninguna producción de un blockbuster o una película grande americana, pero aún así yo quisiera saber cómo realmente desde España o de Europa a veces no vemos el suficiente cine chino, cómo ha sido levantar semejante cantidad, semejante producción tan, tan grande. ¿Y cómo la ubica él dentro de la propia producción china? Usted, perdón, como no tengo conocimiento de su parte, quería saber si usted ha observado su factura de producción. Claro, ¿es claro. poco o mucho? No, no. No es que sea mucho. Sabemos que es mucha la factura. El look es maravilloso. Pero yo quería saber cómo ha sido levantar, hacer llegar los problemas que pudo tener durante la producción y el rodaje de la película, ¿no? Pero aún así, como lo que decía, era que desde Europa a veces no vemos o no podemos ver el cine chino que hay realmente. Entonces, ¿cómo lo ubica él dentro de la producción actual de China? 他想知道一下，他说那个从您的这个从这部电影来看，他这个 Super Me 这部电影来看，他觉得您的那个 look 外表上这个整个制作下来的这个整个的外观。 他说就是看起来是很不错，但是他想知道后面所投入的一个成本，就是到底是多少，到底是多还是少，在整个中国的目前电影界的一个制片一种资金水平里面。OK， 那应该算是高成本的一个电影，你要从这个类型来讲，因为这个类型可能在国内也。 没有这个类型，但是呢，那个我们这次的整体的投资呢，应该大概在
1.4亿不到2000万欧，对，就差不多2000万、嗯、不到2000万欧元的这样的一个投资体量。所以它算是怎么样？它在如果按照欧洲主流来讲，它其实是一个叫中成本。他说的是在国内嘛？啊，你要在国内的话，像这种投资已经算是也是中成本，不算中高成本。你8000万以上的话，就已经算高中高成本，算是。Están discutiendo sobre cómo valorar este coste de producción en China. Pues que lo verás. Que en China lo considera para empezar es un coste alto para su entender y sobre todo. Pero para este tipo de categoría de clasificación de cine tampoco existe, es nuevo como categoría de cine, pero si hablamos de esta tipología o categoría, pues ha gastado más o menos aproximadamente 1,4 billones de RMB, equivalente a 20 millones de euros, y dice él que pues equivalente a Europa quizás es un coste normal, mediano, pero él dice no, no se está preguntando equivalencia en el mercado chino pues de producción, pues a él le parece alto. Vale, y la pregunta venía a cuenta de esto, porque si yo el resultado que he visto con un presupuesto que podría ser más alto o más bajo, pues si él tuviese todas las facilidades, todo el dinero del mundo, todo a favor, ¿cuál sería la película que quisiera hacer como productor? Hubiera... Aparte de esta, pero quiero decir, si él tuviese todos los medios posibles, todo, ¿cuál sería el tipo de película o la película que tiene en mente que sabe que algún día hará? Si tuviese todo. ¿Quieres saber hasta cantidad de producción? No, hombre, no, la película. No, entiendo, solo quiero quitarte. No, no, eso, o sea, sí. Que para él, la que él querría hacer. Ah, está solo, pues, ¿sabes? 他想知道，如果让你为所欲为，让你所有的钱都堆在你面前，你可以完全尽情的去制片的话，他会制成什么样的片？你说针对于这部电影吗？他就在讲这部电影，你会怎么？可能就不是就是各种条件限制下的他，你可能会做出理想的他是怎么样？我觉得首先 ，perdón， en realidad era también iba relacionado por el que él si como productor tuviese un deseo una algo parecido a lo que ocurre en la película, que trae cosas, pero si él tuviese un deseo, un deseo de un genio, pues él lo que haría. Entonces, 还有它的工业程度上面做到最好，我不认为那个叫贪婪，啊，这是一。二一个，但是如果真的是我们，有足够的，我们认为可以的，做到更好的这样的资金，我们首先其实我们的，导演的创作的这个能力，就是他的脑洞还是非常大的，但是确实是，资金有可能他支撑不了我们去。做一个更加飞一点的，飞一点你能明白吗？就是更加有创意的啊。那因为确实是资金它不允许能够我们完成到那个程度，这是一。那如果要有了资金的话，我们可能更会更就是有想法啊，这是一。二一个呢，那从工业水准上，那我们可能能达到更好的一个。工业水准大片的这样的一个程度，这可能是如果资金够的话，我们会在这两点上去完成我们想要的这个东西。Dice, ante todo quería expresar que van a realizar una producción de película hasta su primer, hasta máximo, respecto a la calidad, respecto a la profundidad de una industria cinematográfica. Esto nunca es una codicia, es una búsqueda de perfección. Así que descarta como codicia de película. Segundo, dice que el director, como su creatividad, es una persona que en chino hay una expresión de que el hueco de cabeza, el hueco de su cerebro es súper profundo. Él puede ir más, entonces él puede ir, o sea, puede seguir volando. O sea, para que si tuviera más presupuesto, podría volar aún más, porque la creatividad del director no hay límite.
por lo que ha valorado. Segundo, que cuando hablamos de la calidad industrial, pues cree que si tuviera más presupuesto, lo mismo como él ha dicho anteriormente, que hubiera hecho una película con mejor producción en todo sentido, y esto es caridad y no es una codicia. Vale. Ok, vale. Pero algún día era algo importante, ¿no? Me refiero a... apenas soy flotante. Ahora, del la relación que tienen como productor, director y actor, ¿qué proyectos más a un futuro tienen después de esto? ¿Si van a seguir trabajando juntos? ¿Y ha sido algo puntual? ¿O por aquí hay una nueva pareja para hacer cosas? Ok, 他说现在那个就是你们两个是配对层，就是在这个电影里面你们是一个伙伴，你们是一个团队，你们在有没有下一部电影还要继续再合作？你们有没有一个团队是始终在一起做电影的那种团，还是这次只是一个偶然的相遇，这做完就没了？就只是一次合作，你来回答。那个，你们下一部电影有没有什么计划？对，我们下一部电影是《美梦》。嗯，就是说我们就在做它的序列。系列、对，下一部电影是《美梦》。然后其实本身我们就是一个长期合作的一个团队。我的公司呢是一个独立的制片公司，也是投资公司。我不单是这部片子的制片人，也是这部片子的投资人，我有非常稳定的制作的团队，那这个团队里面包含了所有的主创的这些团队，无论是摄影、美术、剪辑，还有动作指导，所以我是有我自己的一套制作的体系。那导演其实他输出的是他的所有的好的题材、想象力，然后我们用我们最专业的团队，然后去帮助导演，辅助导演去完成他的下一部作品。Dice, pues yo diría que, bueno, ante todo, la película siguiente sería como Meimón. En inglés diría Sweet Dream. O sea, es el siguiente película casi es una serie de esta. Hablando de esto, dice que es un equipo de la producción, es un equipo... De a largo plazo, y es un equipo profesional, y es un equipo que él no solamente es un productor, también es un inversor. Entonces, tiene su equipo muy fijo de producción, quien se encarga de creatividad para escribir, me imagino que es la parte de guión o esta serie. Y otra cosa de fotografía y de arte, ¿cómo se llama? Arte de producción, etcétera, etcétera. Dice que tiene su propio sistema y es un equipo fijo que puedan seguir trabajando juntos. Vale, muy bien. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias y felicidades por la película. Ha sido un placer. 我的问题已经问完了，然后我最后就是祝福你们的电影受到好评，然后非常感谢您接受采访。Thank you so much. Okay, thank you.